un verdadero drama viven habitantes de 17 barrios del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Una creciente súbita en la zona del río San José arrasó con todo a su paso, dejando varias víctimas, entre ellas atrapadas cerca de 500 personas, entre adultos y niños. Vamos al sitio donde se encuentra nuestro corresponsal Jason Rojas para ampliar esta información. Los techos de las viviendas fueron la salvación de muchas personas que quedaron atrapadas luego que una creciente destruyera sus propiedades. Y empezamos a laborar inmediatamente apoyando y rescatando más de 500, 600 personas. Don Bernardo perdió todo al interior de su vivienda, pero le da gracias a Dios que pudo salir con vida luego de quedar atrapado en su casa a punto de ahogarse. Cuatro vecinos lo rescataron. Porque la aparición del agua atrancó la puerta, es decir, que aquí el macho quedó mal aquí. Entonces, ¿qué más hicieron ellos? Correr esa hoja y entrar en cuatro por ahí para yo me abrir esa puerta aquí. Doña Sirley lleva varias horas tratando de sacar los escombros del hogar donde vive ella junto con sus dos hijos con discapacidad. Soy sola para ellos, no tengo una vivienda ahí. La Administración Municipal de Apartadó anuncia que se habilitaron 5 albergues temporales para atender a los damnificados, algunos de ellos en instituciones educativas, por lo que unos 5.000 niños no tendrán clases. Estamos atentos a esta situación. En cualquier momento establecemos contacto con nuestro corresponsal. Un gesto de solidaridad tuvieron muchas personas justamente en Apartadó. Habitantes de esta localidad recolectaron incluso víveres y ropa en buen estado para entregarla a los damnificados. Falta de alimentos es una de las mayores necesidades de los afectados por la inundación generada por el desbordamiento del río Apartadó. Mientras unos estaban a la espera de alimentos, otros buscaban la forma de tener un plato de comida. Aquí están pelando las gallinas porque no ha habido nadie quien nos traiga alimentación. Y aquí la comunidad, entonces estamos con la misma gallina ahogada, estamos haciendo el sancocho. Grupos de personas solidarias con los afectados llegaron hasta las zonas de la inundación y a los albergues para entregar una pequeña donación de alimentos y ropa. Estamos haciendo mini mercados que ayudan por lo menos para cubrir la necesidad de uno o dos días. Entre varios familiares y amigos hicimos la recolecta y pudimos reunir para poder comprar los mercaditos. En cada esquina, habitantes de Apartadó improvisaron sancochos comunitarios para brindarle un plato de comida a esas personas que lo perdieron todo.